Hello, hello. Good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan a lo largo o me escuchan normal? Con eco. Bueno, a lo lejos. ¿Se escucha a lo lejos? No me conecta la co al headset. Ahorita arreglo eso. Dame un segundo. Hello, guys. Do you hear me now? Yes, teacher. Todo bien, se escucha bien. Yes, teacher. Super. It's start raining right now, so I hope that you can hear me fine later on, guys. It's about to, it's about to rain a lot. And I don't know if there is going to be a storm as well, because it seems that it's going to be a storm, but I'm not sure. I will try my best, guys, to go ahead and do it. By the way, I feel a little bit better than yesterday, thankfully. What about you? How are you today, guys? Tired? Exhausted? Tired, teacher. Yes, you've tired. Sorry, guys. I'm better than yesterday. Do you see the screen, guys? Yes, sure, I see. Yes, sure. Perfect. Okay. Perfect, guys. All right. We will start the class. I know you are exhausted, you're tired today, guys. I'm tired as well. And I thank you very much for your effort for being here. But you know what? The great thing about today is that today, guys, is Friday. So tomorrow we will rest. At least at 9 we will rest, okay? If you have to work tomorrow, guys, I understand that maybe you won't be able to rest, but in the classes, at least you will rest, okay? And you will sleep good and you will be fine, okay? With no classes. It's not because we don't like classes. It is because I know this. We need to rest more at night, right? It is because of this. So, guys, today we will talk about the unit number 3. We will have a review and a practice, basically about more vocabulary, about yesterday's topic. Do you remember what was the topic that we had yesterday, guys? Modal verbs. And what type of modal verbs were they? It could. Perfect. Good. Perfect modal verbs. Perfect. What type of perfect modal verbs? What type of perfect modal verbs, guys? Soy participo. Okay, yes, we will also use the past modals with the participle, past participle, right? Great. Okay, so as a reminder, today is the class number 20. There are missing just 5 more classes, guys, and we're over intermediate. Then you will go to intermediate number 2, and you have improved a lot. You have practiced a lot. I'm pretty proud of you guys because of your effort and everything. So let me get a moment. All right, so we will have just a little review right now, like a short review about yesterday's class, okay? Like a short review. So yesterday we were talking about the modal verbs, but we were talking about the perfect modal verbs. We said that they are perfect modal verbs because if we compare the normal modal verbs, which are can, could, may, might, should, oughta, etc. All right. If we compare them, they are not the same, right? Because in the simple modal verbs, we use modal verbs plus base form of the verb. All right. In that case, we say we can handle it, we could handle it, we may handle it, we might handle it, etc. So we use modal plus base form of the verb in a simple form. All right. What is important about bringing this topic back, guys, is the uses of the simple modal verbs. That's what is important now, because this is what we're going to be using as well in the perfect modal verbs. So, es importante, guys, que nos recordemos, que volvamos atrás a recordarnos de los modals simples, de los verbos simples, perdón, sí, verbos modales simples, nada más para recordarnos el uso de ellos, ¿sí? Para que usamos el should, para que usamos el could y para que usamos el would, que son los 3 modal verbs que estamos viendo ahorita como perfectos. Entonces, básicamente eso es lo importante de volver atrás y volver a ver por qué utilizamos los verbos modales, ¿sí? Ahora, Now, guys, we will talk about perfect modals. What does it mean? That we're not going to be using base form anymore. We will use have, which is, have, which represent why they are called perfect, plus participle verb, past participle verb, all right? So yesterday we have a review about the past participle form. You said, teacher, the past participle form are in the third column, right? For example, you said write, wrote, written. Written is the past participle. Eat, ate, eaten. Eaten is the past participle. Then we say become, became, become. Become is the third, the past participle verb, etc. Yes? Yesterday, we have a short review about the past participle as well. All right? So we say that the perfect modal verbs are formed with modal plus have plus past participle. Yes? We use it in order for us to regret or to remorse about the past, ¿sí? Nosotros dijimos ayer que utilizamos los perfect modal verbs como algo que sorry, estaba viendo los listeners. Como algo que nosotros nos arrepentimos de haber hecho, de no haber o de haber hecho en el pasado. O de algo que teníamos remordimiento de haber o no haber hecho en el pasado, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de los perfect modal verbs, de estos tres que estamos hablando, desde ayer, ¿sí? Que son el could, que son el should, y que son el would. Esos tres estamos bien. Okay? So, after reviewing this, I would like to share with you something. Let me stop sharing. Vamos a dejar de... Sorry, guys. Sorry, my camera is off and I don't know why. Hasta ahorita me voy fijando. Okay. Let me go back then. Let me share the whiteboard. Voy a compartir el whiteboard y solamente vamos a hacer como un review pequeño de algo que quiero, compartir con ustedes el día de ahora para terminar de entender lo de los modal verbs. Guys, los que están de listeners, yo les pido por favor que vuelvan a ver esta clase, ¿sí? Para que no nos quedemos atrás con la otra parte del review de los modal verbs. Please, 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 guys. Nada más denme un segundito. One moment. It stopped raining, by the way. Dejó de llover, guys. Okay, guys, I'm back. All right, so, ya comparto la pantallita, denme un segundo que les quiero mostrar algo. Vamos a poner el could, ya les muestro la pantalla. Vamos a poner el should y vamos a poner el would. All right. Ya les comparto. Could. All right. Hasta el momento de lo que expliqué, guys, ¿tienen alguna pregunta de lo que acabo de explicar ahorita? ¿No? No, teacher, ¿qué vamos a ver? Ok. All right. Yo creo que esto se lo voy a mandar también al grupo. Déjenme abro WhatsApp de una vez y lo voy a mandar de una vez para que ustedes lo tengan ahí. Esto no va a ayudar mucho. A ver, que hoy no lo vimos así. Sí lo vimos, pero nada más hablado. So, lo quiero compartir con ustedes. Request. Okay. No, just one moment, guys. Fíjense de que les estoy tratando de preparar más bien. Sorry. Los usos de los modal verbs que estamos haciendo de una manera que lo entendamos y no nos confunda. Porque algunos usos realmente, lo hemos visto muchos usos de estos verbos, de los modal verbs. Y no vamos a verlos como todos los usos ahorita, lo vamos a recordar porque no los quiero confundir. Ustedes saben que cada modal verb, guys, tiene muchos usos, ¿verdad? Demasiados usos. Y nosotros hemos visto casi la mayoría. Pero les voy a mostrar ahorita los usos que ustedes recuerden a manera que no nos confundamos, ¿ok? Pero it's hot now. No sé por qué ya no llovió, pero bueno. Ok. Ya les comparto. Luego tenemos possibility. Ajá. Request when all right. All right, great. Okay, let me share with you the, oh my God, my camera. And let me share with you the whiteboard, okay? Me avisan cuando vean la whiteboard. Do you see the whiteboard, guys? Let me see if I can copy and paste it. I believe I will copy and paste it. Yes, and I need it bigger than that. No, not too big. Do you see that, guys? ¿Ven lo que acabo de poner? Yes, yes, teacher. Yes. No, un poquito más pequeño. Okay, ahí. All right. So, guys, les traigo como un review, okay, de los usos de los modal verbs que normalmente nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Pero estos usos, guys, los traigo a manera de acoplarlos a la situación, acoplarlos a este nuevo tema. So, please pay attention. Okay, so miren, no sé si se recuerdan, pero el uso de could, nosotros lo utilizábamos para past ability, all right? Para suggestion y para possibility. Para eso ocupábamos el could. All right. para una habilidad en el pasado, acuérdense, para una sugerencia o para una posibilidad, ¿sí? Uy, sorry. Duplicate. Oh, yes. Y para una posibilidad. Para eso ocupamos el could. All right. Vamos a ver uno a uno ahorita. Ahora, ¿qué pasa si este moreover nosotros lo traemos a perfect moreover, right? Pues, I don't know what's going on with this, but okay, deme un segundo. All right. Estos dos se me han... My keyboard is crazy now, guys. Okay, vamos a hacer hacia aparte, lo vamos a poner. Okay, so vamos a ver el could entonces, pero en past, en perfect moreover, okay? Vamos a ver el perfect moreover con el could. Sí, entonces estamos hablando de possibility, suggestion, and possibility, right? Denme un ejemplo con el could, guys, en pasado. I mean, en presente, modal, present modal, sorry. Un ejemplo de los que vimos ayer con el could. Could I have gone to the meeting? Sorry, I was speaking in mute. That would be a question, right? Yes. Sorry. Could. All right, now it's writing. Could I have Could I have gone to the meeting? Very good example. Good job. Could I have gone to the movie? So let me ask you, Sabrina, what is your intention of saying this? Possibility, suggestion, or possibility? ¿Cuál es su intención de haber preguntado eso? ¿Como una habilidad en el pasado, como una sugerencia, una posibilidad? Possibility? Possibility, that's right. Okay, so could I have gone to the meeting? Entonces acá estamos hablando de algo que no pasó al final en el pasado, guys. ¿Sí? Sorry for the redundancy. Pero al final es algo que no pasó, all right? It didn't pass. No, no pasó. It didn't happen in the past, sorry. No pasó en el pasado, pero fue algo de posibilidades. Yo no pude, ¿ok? Esta pregunta yo no pude haberla hecho, guys, si yo vengo y le pongo el should. ¿Por qué? Sí se puede, gramaticalmente sí se puede, pero cambiaría el rumbo, ¿ok? De lo que Sabrina quiso decir. Sabrina quiso decir algo de posibilidad, ¿sí? Si yo le pongo el should o el would, ya no va a ser el mismo uso, va a ser ya sea de predicción, de advice, de sugerencia, que es el should, o del would, que sería de request, willingness o arrangement. Entonces ya no es lo mismo, ¿sí? De hecho, aquí era suggestion. No sé por qué está esto aquí. Ven, está algo crazy esto. No me deja borrarlo. ¿Estamos bien con el could, guys? ¿Estamos bien con el could? Guys, are we paying attention? Aquí, ok. Miren pues cómo escribe. Ajá. No está working. Quizás hay un glitch en el sistema por acá. Este editor de todo, oh my God. Ajá. Guys. Come on, guys. I'm taking the time to review this. So my expectation is that you participate as well in your understanding and paying attention. Do we stop the review? Do we understand this, guys? Teacher, es decir que could lo usaríamos para hablar de una acción del pasado, pero que no sucedió. Exacto. Pero exacto, más que todo, acuérdense que lo que estamos haciendo ahorita es haciendo un review de los perfect morals. ¿Cuál es el uso de los perfect morals? Dijimos ayer de algo que nosotros nos arrepentimos que no haya pasado o tenemos el remordimiento que no pasó, ¿sí? Este es el uso, pero los tres son diferentes. El could, el would y el should, son diferentes. Acuérdense que también tienen sus propios usos. Entonces hay que acordarnos al momento de utilizarlos el uso que tiene cada uno. ¿Sí? Por eso es que lo que dijo Sabrina, could I have gone to the meeting? Es algo de posibilidad y al mismo tiempo estamos hablando de algo que nosotros nos arrepentimos de no haber hecho, pues, ¿sí? O de haberlo hecho. All right, let me go to the next example, guys. Solamente quisiera saber si, cómo estamos ahorita. Guys, lo siento que no están acá conmigo. Oh, my God. Teacher, I have a question. Yes. También se puede usar como para decirle a alguien que pudo haber hecho algo y no lo hizo. Sí, eso es básicamente. Okay. Pero volviendo, teacher, a ese ejemplo que tenemos allí, could I have gone to the meeting? Si cambiar el could por should, ¿cuál sería el sentido? Muy buena pregunta. ¿Cuáles son los usos del should, guys? Suggestion. Sorry. Ajá, suggestion, advice, regret. Ok, entonces, should I have gone to the meeting? Entonces, al final es como una sugerencia que tenemos acá. Debí haber ido a la meeting. Si es algo de que yo, como algo que básicamente yo me lo estoy preguntando, ¿sí? Ya no es de poder, ya es de debería de haber ido a la meeting, ¿ok? Entonces ya no es de posibilidad, sino que es como de un consejo que uno mismo se da, ¿verdad? Debería de haber ido a la meeting o de una prohibición. De ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí. Ahí cambia el sentido. ¿Sí? Una consulta. El should podría decirse también, o es incorrecto decir, debí haber ido a la reunión, ¿vale? Solo sí. Es debería o debí. Los dos. Fíjense de ambos. Que para ambos. Fíjense que ayer, no sé si vieron el video de ayer, yo sé que duraba mucho, pero si usted lo iba cortando o viendo por pedazos lo que usted necesitaba ver, la persona que estaba explicando el video de ayer, ahí decía que se puede utilizar de las dos maneras. Y muy buena pregunta. ¿Debí o debería? Cualquiera de las dos tiene sentido con esa estructura. Gracias. ¿Sí? Así que mi consejo es, vean el video que les mandé ayer, please. Créanme que si trato de mandar los videos lo más selectivamente posible para que vayamos entendiendo eso, y todo lo que les mande, guys, por favor, traten de verlo, aunque sea unos 10 minutos que se tomen. Pero sí, básicamente sí, es de las dos maneras, ¿sí? Thank you for asking, good. Sorry, what was going on here? Esta cosa me estresa un poquito, guys, porque no sé por qué se arruina. Exactamente el whiteboard. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Yes. Ah, ok. Creo que se distorsionó, pero volvió de nuevo. Yes. Bueno, entonces, ¿qué pasa si lo mismo, la misma pregunta, acuérdense que el should es debería, ¿verdad? En español. Entonces, el should nosotros lo ocupamos para prohibiciones, para consejos, para sugerencias, e incluso algo que usted se arrepintió, ¿verdad? Que es el mismo uso que le estamos dando. Entonces, no es lo mismo decir, could I have gone to the meeting? Should I have gone to the meeting? No es lo mismo. Al final, nos estamos repitiendo, sí, pero de qué, cuál fue nuestro principal propósito de decirlo, de posibilidad, de sugerencia, etcétera. Vamos a ver el would. El would es un poco más fácil, no es tan así. El would dice que lo utilizamos para request, para willingness y para arrangement. Request, guys, como por ejemplo cuando yo le digo, would you mind? O would you turn on the camera? Sí, es un request. Willingness es de voluntad, ¿ok? De algo que usted decide hacer. Willingness significa voluntad en Spanish. En arrangement es de un arreglo o de un plan que usted tenía. Esos son los usos del would. Entonces, básicamente, si yo digo acá, would I have gone to the meeting? ¿Cuál creen que ustedes es la perspectiva si yo digo, would I have gone to the meeting? Ajá. Sería como un arrangement, como un willingness, como que creen, guys. Como request. Como un request, would I have gone to the... Tal vez no es request porque me lo estoy haciendo a mí misma, ¿verdad? Si le digo a alguien más. Una habilidad. Ajá, si le dice a alguien más. Si le digo a alguien más, sí, es como un request, exacto. Sí. Exacto, como un request. Pero a mí misma no. Ajá, a mí misma, ¿cómo qué cree que podría ser? ¿Voluntad? ¿O como un plan que tenía? Yo creo que sería como una voluntad, ¿verdad? Como voluntad de parte mía. Es como que ¿habría ido a la reunión? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, es como que habría o hubiera, como le digo, los dos es también, hubiera ido a la reunión, normalmente nosotros decimos hubiera, ¿verdad? Utilizamos más es, hubiera ido a la reunión, no sé, quizás sí, dice uno, entonces es de voluntad, ¿sí? Entonces ahí es donde usted va viendo la diferencia. En la primera es de posibilidad, could I have gone to the meeting? ¿Ok? ¿Pude haber ido a la meeting? Perdón, ¿hubiera podido ir a la meeting? Should I have gone to the meeting? ¿Debería de haber ido a la meeting? No es lo mismo debería con podría, ¿verdad? Y hubiera ido a la meeting. No es lo mismo. Entonces en la tercera es ya de voluntad. Al final, aunque esté hablando de voluntad, de posibilidad, o de sugerencia, o de deber haber hecho algo, guys, estoy hablando de algo que me arrepiento de no haberlo hecho, ¿ok? Eso al final yo quiero llegar hasta ahí, pero les traje este review de los usos de los modal verbs para que ustedes se fijen que al final no es lo mismo decir las tres cosas. Al final nos estamos arrepintiendo de algo, sí, ¿ok? Pero no es lo mismo porque depende de su perspectiva. Depende qué es lo que usted quiera decir. Is that understandable? Are you following me, guys? ¿Me están siguiendo con esto? Entonces, the examples today son en forma de pregunta, ¿verdad, teacher? Los que vimos ayer eran... Pues este es el ejemplo que nos dio Sabrina. Y la verdad es que lo que hicimos es que, es adaptarlo. No, y dice que mejor porque tenemos más formas de hacerlo. Y lo que hice es adaptarlo para que vayan viendo las diferencias de las tres, ¿verdad? Lo podemos hacer con otros ejemplos también. I could have gone... I could have gone to the meeting. I should have gone to the meeting. I would have gone to the meeting. ¿Sí? Solamente en afirmativo. O lo contrario en negativo, ¿verdad? Yes. O en negativo. Ya voy, Marquitos, ya voy. Entonces, o si no podemos decir, I couldn't have gone to the meeting. ¿Qué estoy diciendo? No podría haber ido a la meeting. Tengo que cuidar al niño, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que le decimos en pasado. I shouldn't have gone to the meeting. ¿Sí? No debía haber ido a la meeting. All right? No, porque me pasó esto y esto y esto. I wouldn't have gone to the meeting. No hubiera ido, ¿ok? Algo de voluntad, mejor no hubiera ido, ¿sí? Ya sea en pregunta, en affirmative o en negative, we are expressing possibility, willingness, o regret, sugerencia, ¿verdad? Dependiendo cuál utilice, could, should, and would. Pero al final siempre nos estamos arrepintiendo del hecho, ¿sí? Sorry, Marcos. Go ahead. Sorry. Go for it. Lo que yo le quería preguntar, teacher, es de que todas las oraciones tienen que llevar el have. O sea, independientemente sea could, should, o would. Yes, sir. Every single sentence. Why? Because this is the structure that we are... Deme un segundo. Le voy a mandar eso rapidito, como una captura, antes de volver a lo que me estaba comentando Marcos. No me deja tomar captura, eso. Let me send you a photo. A todos los sacó Zoom, oh my God, ni me fijé, guys, perdónenme. Estados Unidos es un país de ensueño. Vale, ahí se los mandé. Yes, Marquitos, for sure. For sure, guys. Este es la estructura. Por eso se llama perfect modal verbs. Porque tenemos que utilizar el modal plus have plus past participle para que sea un perfect modal. ¿Sí? So, questions, guys? Can you give us some examples, please? Or more examples about that? Oh, yes, absolutely. Let me get a second and let me share more examples right now. Actually, I brought some examples, and I have a practice as well right now. Ya vamos a hacer la práctica. Les voy a mandar un link para que hagamos más prácticas porque eso es de practicar, lo es. Sorry. ¿No hay hamburguesas qué? No hay hamburguesas de pollo. Vamos a ver. Ok. Cállate, ya mismo. Ya me ponete los audífonos. Okay, let me get a moment. Let's see. I hope that lo vamos a hacer acá para que no les dé mucho problemita. Con el whiteboard. Oh my God. I stopped sharing it. Okay. One moment. We will put. Estos examples, guys, va a ser creado por nosotros, okay? We will do them together so we have more practice. And later on, I will send to you a link so we can practice together, okay? Do you see the screen? Yes? No? Okay. Yes, teacher, I see it. Thank you. All right. Let's go ahead and make some examples right now. Let's remember the structure. What is the structure, guys? What is the structure? Vamos a poner acá the formula, okay? Mm-hmm. What is the formula? Modal plus verb and participle. Modal plus have plus past participle. Past participle. All right. So let's go ahead and put it like the whole thing. Subject. All right. Plus modal, plus have, plus past participle, plus complement, right? Okay, this is for, yes, this is for a normal sentence. That will be the formula. So let's go ahead and make some examples right now. Let's see. All right, let's go ahead and make some examples, the ones that you have. Let's go ahead and make one example with could. Okay, los vamos a hacer entre todos. A ver, alguien que puede decir subject. Okay, let me do it. Sorry. Ezequiel. Sorry. Hi, teacher, why me? Ezequiel, moreover, could. Perfect. Ezequiel, could. And then? Have. Could have. Perfect. Past participle, guys. Come on, guys. Let's participate. Julio César, give me a past participle. Julio César Merino, give me a past participle, please. Take. Fought with Mario. Ezequiel could have taken, okay? Escuché taken. Deme su idea, José René. Sorry. Porque ya no me... Ezequiel could have fought with Mario. Oh my God. Why? What a violence. Okay. Ezequiel could have fought with Mario, right? Yes. Okay. Perfect. So Ezequiel could have fought with Mario. So, acá hay un contexto atrás, José René. Y ese contexto que usted me está dando es que pudo haber peleado con Mario, pero no lo hizo porque se calmó. ¿Sí? Very good. Good job. Vamos entendiendo los contextos, guys, para que entendamos cuál fue el uso de esto. ¿Ok? Eso es de possibility, right? Okay, great. How would you make this a negative? Hagamos esta en negativo. Negative, guys? La misma. The same one, yes. Ezequiel couldn't Couldn't have fought with Mario. Exactly. Acá no vemos a Ezequiel, ¿verdad? No vemos la posibilidad que él se esté peleando con Mario. Por eso decimos, couldn't have fought with Mario. No, él no se pelea con Mario, right? Es como que, yeah. No, he couldn't have fought with Mario. All right? Yeah? Yeah. Okay, so what will be the question of this? Miren, le estaba hablando a Julio César y se me fue. Mejor se me fue. ¿Qué pasó, Julio César? I don't know what is going on. He left. Okay. No, impatient. How would we make this question, guys? Sabrina, ¿cómo haríamos esta pregunta? Guys? Could Ezequiel have fought with Mario? Could Ezequiel have... Uy, sorry. Fought with Mario. Very good. All right, here we have an example about possibility, right? Okay. Estamos expresando possibility, ¿sí? Yes. Oh my God. Okay, possibility. All right, let's go with another example. Let's go ahead and make it with should, okay? Should, de poder. Give me a sentence, guys. Everyone, let's do it together. Hi guys, what is going on? I should have bought to the supermarket. I should have bought to the supermarket. Have gone to the supermarket. Very good. Perfect. I should have gone to the supermarket. So, in this case, is that like a, this is like an advice, right? Como un advice o una sugerencia, right? I should have gone to, suggestion. It's like a suggestion. Very good. All right. What will be the negative statement of this, Marcos Antonio Melgar? The negative will be made by... Vamos a ver. The negative will be made by Osvin. Osvin va a ser la negativa. What will be the negative? The negative. I shouldn't have gone to the supermarket. I shouldn't. That's right. I shouldn't have gone to the supermarket. Perfect. The question, Osvin? Shouldn't I have gone to the supermarket? Should I, right? Should I have gone? Should I have gone to the supermarket? O lo puedo hacer en negativa también. Should I have gone to the supermarket? Shouldn't I have gone to the supermarket? También lo puedo hacer en negativa. Dependiendo de lo que usted quiera decir. Ok. Vamos a hacer uno con would. Ok. Kenny, could you please help me with would? Kenny and Daniel Archimedes. One example with would. Marina me va a ayudar con la pregunta. Question. Okay, pero hagámoslo primero en afirmativo. Okay. Okay, with would. Would, exactly. Okay. Give me a subject. Cambiemos de subject. En vez de like. Other subject, okay. Another subject. They would have. Mm-hmm. Would have. Plan. How. Plan. Taken. Oh, okay, let me see. One moment, please. I need to think about the sentence. Let me see. I need to think about the instruction. Don't worry. Let me see. Driving. They will have driving. Okay, sorry, Daniel, to interrupt you. Vamos a hacer esto y le vamos a agregar la heteroestructura del if I had. Okay. Okay, yes. Ok, todos vamos a hacer esto. Esto va a estar un poquito más complicadita porque le vamos a agregar la otra estructura que vimos ayer. They would have driven. Slow. More slow. Lower. Slower, yes. Slower. They would have driven slower. ¿Cuál es la otra estructura acá? If okay. If they had, very good. Acuérdense que la otra estructura ya es en pasado. If they had come earlier. Knowledge about the car. They would have driven slower. If they had knowledge about the car. Earlier? Knowledge about the car? Yes. Ellos pudieron haber manejado más despacio si tuvieran conocimiento de los carros o del carro. No. Oh, okay. They would have driven slower if they had. Tuvieran conocimiento, si ellos tuvieran conocimiento sobre carro. Creo que era lo contrario. To accident prevent. No sé, learned. If they have learned more cars. Ajá, exactly. If they have learned more cars. If they have learned, right? ¿Cuál es el past participle de learn? Conté al final, learned. Learn? Ajá. I don't know. Ajá, sí. Sure? ¿Ese es el past participle de learn, guys? Yes. I don't know. No, I don't know. Learned. Yes. Learned. With Edie. Learned. I don't know, guys. Yes, teacher. Learned. ¿Cuál es entonces el IT? Es que lo veo raro con el este teacher. It's ugly. Se ve feo así. I never heard about that. With it? Yes. I like it much. ¿Quién me dice believe it? No, miren, los dos están correctos. Learn and learn. Los dos están correctos. Esta es una gran excepción. Los dos están correctos. Learned. Marcos. Learned. Okay, if they have learned. Hola, vaya, para que nadie se me ponga enojado. Los dos están bien. Pero es una excepción, ¿ok? Es one exception. Es el único verbo que es una excepción. If they have learned about cars, right? About cars, yeah. También me gusta el de knowledge, pero no le puse, knowledge, Danielito, porque tenemos que utilizar el past participle para que sigamos la estructura. Y, entonces, they would have... knowledge, how? Knowledge is a noun. Yeah. They would have driven slower if they had learned about cars. Very good. Okay, what would be the negative? Marcos, you have questions? No. They wouldn't have. No, teacher, es que lo que yo le quería preguntar, teacher, de que ahí ya se salió de la fórmula, o sea. Exacto, me salí en la fórmula. Me salí de la fórmula porque les dije, guys, ahorita vamos a aplicar la estructura que vimos ayer. ¿Cuál fue la que vimos? Okay. El if. ¿Se acuerdan? Vaya, ajá, vamos a hacer... Después de slower, lleva la comita y if they no. Vaya, ahora vamos a hacer eso. Quiero que me hagan la segunda negativa, pero empezando con el... con la fórmula, con la dependent clause al principio. Empezando con if they have learned, all right? Y negative. Uh-huh. Guys, no. ¿A quién les dije que me ayudara? A ver, Kenny, le dije a Kenny la question. Así que Vanessa me va a ayudar con eso. Vanessa y Estefania. Ajá. The negative. The negative and we will switch them. Aquí recuérdense, ayer les estaba mencionando. Acá hay dos cláusulas. Una cláusula es la dependiente y la otra es la independent. ¿Ok? Entonces les dije que se podía invertir. Ahora la vamos a invertir y la vamos a hacer en negativa. ¿Cómo lo haríamos? They wouldn't. Vamos a empezar con el if. Vamos a empezar con el if. Ah, sí. Solo vamos a invertir. Solo démosle. O sea, if they have learned. If they have learned about cars, comma, okay, very good. They wouldn't. Ya vamos a ver si it makes sense con el negative, pero they wouldn't have driven. Cambiémosle ahí, porque that doesn't make sense. If they have learned about cars, sorry, siempre pongo cars. They wouldn't have driven. Lo positivo de slower, ¿verdad? ¿Cuál sería? Opposite of slower. Quickly. No. Faster. Faster. Ajá. Porque si lo dejamos así, no va a tener sentido. ¿Sí? Por eso hicimos eso. Mabel, do you have questions? Very good, Vanessa. Good job, Sabrina. Thank you, guys. Yes. Mabelita? Sorry. Don't worry. The second part, don't use would, could, or should in this way. No, okay, no. Use past participle. Solamente en la segunda parte, acuérdense que esta estructura la explicamos ayer y dijimos de que el would y el could. El would y el could normalmente se utiliza con esta estructura a veces. Si ustedes ven, esta estructura es normal, ¿sí? Y dijimos de que ya no era una oración simple, sino que se convirtió en una oración compleja, ¿verdad? Y dijimos que la estructura se manejaba con if, plus had, este sí es en pasado, no es como el otro had, plus past participle. Es la diferencia. Lleva un poquito más porque es como que si no hubieran sabido de esto, si ellos tuvieran no sé qué, esto y esto y esto. Como hay como una consecuencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces es como una añadidura más de lo que estamos aprendiendo. El tema principal siempre va a ser past participle. Present modals, ¿sí? Ok, ahora hagamos la pregunta. ¿Cómo hacemos esa pregunta, Kenny? Kenny oh my God. Kenny en Marielos. ¿Cómo podemos hacer esto, Kenny en Marielos, en pregunta? Hijo, estoy en clase. Contestar algo. Would they? Would they? Would they? Would they? Veamos las otras estructuras cómo están. Para más o menos. Would they have? Ajá. Marielos, ayúdenos, please. Would they have? Would they have? Driving. Drive. Slow. Driving. Ajá. Driving. Ajá, slow, porque ya nos regresamos al presente, al affirmative. Would they have driving slow? All right. Ajá. If they have. They have learned. Mm-hmm. About cars. Good job, girls. A round of applause for you. Would they have driven slow if they have learned about cars? Okay, good job. All right. So the last question, and this will be for Jessica. I don't know if you're a listener, Jessica. Jessica, this use that we're implementing in this example, what is the use of this? Is this suggestion, possibility? What is it? Guys, what do you think? Request. Request? Yes. Yes. Maybe. Request, guys? No. Tenemos request, willingness, and what was the other one? Willing. Arrangement. Arrangement, ajá. Ajá. Yo lo veo más como un arrangement. Arrangement es como un arreglo, ¿sí? Arrangement. Yo creo que es más como un arrangement, guys. All right. So here you have it, guys. So at the end, todo esto, esos ejemplos que hemos dado, al final nos estamos arrepintiendo de que no haya pasado todo esto, ¿sí? Aunque la perspectiva sea posibilidad de sugerencia, de arrangement, etc. Yes. Ahorita les mando una foto de esta porque no me deja tomar captura. Oh, no, yo creo que la puedo guardar. Oh, no, como no lo estoy, no sé, no voy a poder guardarlo, my God. Pero les voy a mandar la fotito. Yes. Vale, ya se las mandé, guys, para que lo tengan ahí. All right. So, questions about these examples, guys? Questions? No questions? Nos vamos a tardar un poquito en este tema. Teníamos más que ver, para serle honesta. Teníamos que trabajar un poquito más en el manual, guys. Pero me interesa que entendamos súper bien este tema. Please, as I mentioned before, listeners, please watch this class again. All right? So, no questions, right? No questions? So teacher, the important here is to learn the past participles, past participles. Yes, verbs. This is the key for this. And to identify the uses of the modals, to know how to identify them is very important. Okay? Okay. Guys, let me go through the attendance really quick because I just forgot about this. Y ahorita, mientras estoy pasando la attendance, les voy a mandar un link. Abran el link y traten de hacer al menos unas 10 porque son muchas, pero me encantó este ejercicio, por eso lo agarré. Son muchísimas. O los que ustedes, hasta donde ustedes lleguen a hacer, les voy a dar 10 minutos para hacerlo. Si no lo terminan, don't worry, pero al menos ya vamos practicando. So, les voy a pasar el link, clic on the link y traten de hacer esta práctica de could, de have y el should. Siempre son perfect modals, ¿ok? One moment. Ok, ahorita se los paso, guys. Please open the link and try to make the exercises, okay? We have 10 minutes until 9:18, to perform those exercises. As I said before, they are a lot. They are 25, but try to make the ones that you can, all right? Traten de hacer los que ustedes puedan. Ahí hay una opción que dice check para verificar si estuvo bueno o malo. Pueden ir individualmente. Si quieren, háganme 10, las primeras 10, y le dan check a todas, ¿ok? Y me mandan su score o me mandan cómo le fue, ¿ok? Una capturita de las 10 que hicieron, ¿ok? No las vamos a hacer todas. If you want to make them all, you can do it. Don't worry, ¿ok? Do you see the link? Have you opened the link, guys? ¿Ya abrieron el link? Yes. Perfect. If you have questions, let me know, guys. Let me know, please. Okay, I will go through the attendance list. Do me a favor, guys. Say present and turn on the camera, please. Once I mention your name. Julio César, ¿todo bien? Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Presente. Cristian José López Pérez. Presente. Daniel Arquímedes Florentino García. Presente. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Presente. Estela Mabel Orellana del Cid. Presente. Jaime Antonio Velar Cortés. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Alberto Navarro López. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Thank you, Julio. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. María Dinora Llanes de Hernández. Present, teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Thank you. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. José René Aguirre Chavarría. Present, teacher. ¡Qué entusiasmo, oh my God! Nelson Vladimir Flores Martínez. Ya están cansaditos, right, guys? I know, don't worry. We all tired, guys. Tired, guys. Uy. Teacher, the first 10. Yes. Okay. Teacher, send a screenshot or what? Wait. Yeah, you can send us a screenshot. Mm-hmm. En el link que nos dio teacher es donde hay que hay varios ejercicios, varias oraciones para hacer. Yes, 25. But you can make the ones that you want. At least 10. Okay. Mm-hmm. Good job, Jose. Thank you. Okay. Thank you for finishing. Guys, one more minute. Teacher. Yes, Dinora. Solo 10. If you want to make more, you can do it. But at least 10. Mm-hmm. That depends. ¿Cómo hago? You can send us a screenshot. Una captura. Okay. Very good, Mabel. Wonderful. Great job. Okay, guys, I can see more answers. Very good, Estefania. Good job. Thank you, Sabrina. Good. Oh, okay, no worries. I can see you got good scores, guys. Good job. Guys, did you finish? ¿Cómo vamos, guys? Finish, guys. One more minute to finish, please. And then we will go to another activity, guys. Okay, guys, so we will go to the next activity. Si escuchan ruido, guys, es porque está lloviendo un poco fuerte. I'm sorry. Les voy a pedir que se vayan para la page number 30, please. Page number 30 on your book, guys. Page 30, we will have a speaking practice in which you will discuss about some situations using the perfect modals, okay? So, let me get a second. Vamos a hacer los breakout rooms para que hagamos esta pequeña discusión. Váyanse a la página number 30, please, which is this one. Page number 30. Sabrina, could you please read the following, read the indication, please? Yes. Yeah. It says, read the following situation and discuss with a partner about the action a manager could have done to improve or to solve them. We don't hear you, teacher. Sorry, do you hear me now? Creo que van a escuchar mucho ruido. I do apologize, pero vamos a leer las siguientes situaciones. Y vamos a discutir con su pareja en el breakout room acerca de las acciones que un manager pudo haber hecho para mejorar y para resolver estas situaciones. Ustedes van a utilizar el perfect modals. Tratemos de utilizar los perfect modals, pero de manera oral, ¿ok? Questions about this, guys? No questions? Let me send you a picture y voy a hacer los breakout rooms, okay? Okay, guys, click and join, please. Hola, Julio César, ¿se encuentra por ahí? Hi, are you here? Are you there? To donate a request. Yeah, no. Donate a request. Ah, they show have made a request. Yes, yeah. I think the second one. Yes, I think I agree with you, but I'm not sure, but yes, a possibility. Wait, okay, someone brought 30 bottles. Give me a second. I write this possibility. Wait. Maybe finish the room. The teacher answer. Think about this activity. Lleva. Sí. Yeah. Va a preguntar de esto. Hay que notarlo. This almost is ready. Ask the question you have. Ah, okay. Yes. Miss Almos, are you here? Can you hear? Yeah, okay. The second, someone broke 3 bottles of the best wine in the restaurant, but none of the servers has reported the issue. Okay, I traduce someone. Yo entiendo que dice, alguien rompió 3 botellas del mejor vino en el restaurante, pero ninguno de los meseros reportó el problema. Ok. They should. Uh-huh. Should have. ¿Qué dice? Someone broke 3 bottles of the best wine in the restaurant, but none of the servers. Oh, restaurant, but no of the rest. Pero no las reportaron. Oh. Ajá. Exacto. Ahora. What is the solve? How can we solve it? Híjole. Como no las reportaron, quizás que descontarlas entre todos los meseros. Entonces, podríamos sugerir de qué manera, como con podría, o sea, cool. Yeah, cool, ¿verdad? Cool, he could have descontar, ¿cómo se dirá? Discount. En participación. Oh. Ya le digo. Uy. To discount. Ahora. Solo R. Discount. Creo que sí es discount with ed, but I'm not sure. Discount. Discount. Descontar las botellas, the bowl. ¿Cómo se dice en inglés? Cobrar. Tax. No. Teacher, how do you say cobrar? Guys, ustedes me escuchan. Yes. Sorry. Miren, he estado tratando de hablarle en todos los break rooms a todos y nadie me escuchaba. Qué bueno que ya me escuchan. Yeah. Cobrar. Sorry? How do you say cobrar? How do you say cobrar in English? Cobrar is like charge, pero cobrar de una persona a otra tal vez, ¿no? Cobrar the amount of a broken thing? Charge. Ajá, charge. It's a verb. Mm-hmm. That's right. Ahorita lo mando en WhatsApp. Charge. So the manager should have charge. Charge. So charge. Broke. Mm-hmm. Entonces, the manager should have charged to... Con gripe. Aquí creo que está la teacher. Teacher. Yes, yes, girls. Teacher, y tenemos que, dice que tenemos que escoger como la respuesta para solventar que el gerente resuelva esos problemas. O nosotros vamos a sugerir. Ustedes van a brindar oraciones con la estructura que sería lo de la present modal, perfect modals. Como por ejemplo, si usted fuera el manager, ¿qué hubiera hecho? Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, oh, I could have made a meeting, for example, with the employees, dependiendo de cada situación. ¿Sí? Uh-huh. Pero háganlo de manera oral para que vayamos practicando ya la estructura oral, ¿sí? Ah, va. Está bien, teacher. Thank you. Thank you, girls. Dinora? Hi, Dinora. Dinora. Hello, Dinora, are you here? Acá estaba, fíjese, teacher, pero algo pasó. Sí, creo que está acá, pero quizás no le funciona el audio. Hola. Hola, hola. No sé, quizás mis audífonos están fallando y como está lloviendo también. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí le escuchamos. Sí. Vaya, gracias. Vaya, entonces, no sé si la idea que yo tenía era esa. Tal vez uno, I could, yo podría, ¿verdad? Requerir to the security de cámara usted dice, para ver qué pasó. Esa sería como una suggestion, vea. He should él podría tener a he should have y sería cool o should. Porque podría. Should. Ajá, porque debería. Es como una sugerencia. Que tenga cámaras de seguridad, dice usted, debería, ¿verdad? Ajá. Have. I don't know cómo se dice instalar. Have been, ¿verdad? No, ¿perdón? Tener. Have, sí. Security camera. No. Así sería. Security camera. No. No sé cómo es. Cámara de seguridad. Security. Is hired with ED. Hired. ED, okay. Uh-huh. Hired. Hired staff. The manager should have talked with the servers. Talk with the servers. Mm-hmm. The manager have talked with the server. Yeah. With the server is not whiter. No, because the sentences said servers. Okay. And another one? Number 4. Kitchen manager has been talking staff from the storage room. Sería we, no. De pongamos que el gerente haga, vaya. De the manager made a new schedule. A new. Hay que, si quiero decir fácil horario, sería el fácil antes que el schedule. A new easy schedule, ¿verdad? Yeah. Sí. Okay. Sí. Easy schedule. Ah, easy schedule for, para que entiendan, for learn. Ajá, for learned. For understanding, para entender. Well, understand. For understand it. Para que entienda. Aquí sí creo que sería understanding, ¿o no? Para que entiendan. Sí. No, quizá no, porque no entienda, pues understand. For understand. Basic, de forma básica. Understand it. For understand it. Ajá, for understand it. Y pongamos if, coma. Creo que así se puede. Ajá. Ah, no lleva coma. It. Understand it. If, agreguémosle, if I have, usando la otra estructura, que no me acuerdo cómo se llama, y agreguémosle algo más. Yeah. Ajá, y agreguémosle que en un corto tiempo, vaya. No, pero como estoy hablando de manager, ponga manager. And if he. Sí. He, de él, porque estamos hablando del mismo manager. Y if he. Ajá. Should. Siempre me recuerdo. Should es habría, va. O debería. Debería, creo. Ah, if he show, debería. No, es que estaba diciendo, es que para hacerlo en un corto tiempo, pero sería hacer el mismo made. No, mejor ya no usemos otro, tal vez otra cosa. Nos vamos a perder. We lost in the context. When I make the last sentence about the driving, yo no lleva ni cómo termina la oración, entonces el if dejémosla hasta ahí. Ajá. Porque Hello guys, thank you for joining back. Me escuchan porque estaba entrando a su breakout room, sí, y algunos no me escuchaban. Yes, teacher. Sí, all right. Thank you guys. I hope that you could practice a little bit more about the topic, guys, with the speaking practice. I hope that you could learn a little bit more about this. We will go ahead and close today about this topic. I mean, they close the learning about this topic. So I would like you to go to the next activity, guys. I know we have 7 minutes, so do me a favor and go to the page 31. Please, do me a favor and go to the page 31. Which is this one. We have here like this, let's see. Yes, we will go through this reading practice right now. We will go ahead and try to learn like the pronunciation of these words, all right? And this reading that we have here. All right, and on next class, which is gonna be on Monday, we will continue with the reading practice, okay? We will just read the reading, I mean, we will just read the article, which is about the technology the workplace have about surveillance, all right? Do you know what is surveillance, guys? No? Any idea about surveillance? No? Actually, the pronunciation is surveillance. Surveillance, okay? Vigilancia? Vigilancia, yes, surveillance. Sorry, surveillance. Okay, so let's practice the pronunciation and after that, we're done, okay? Most of the public discussion of surveillance technology, let's see, and its use resolves around the question, is it spooky or reassuring? But a different issue is the effect of surveillance of behavior. And a new research paper shows in details how significant the surveillance effect can be. The researchers measured the impact of software that monitors employee level theft, and sales transactions before and after the technology was installed at 392 restaurants in 39 states. Employee theft and fraud is a big problem, estimated at up to 200 billion a year across the economy. Most of the restaurant industry pays its servers low wages and they depend on tips. Employee replacement is high. In that environment, a certain amount of thieves has long been regarded as a normal part of the business. A simple example is a bartender not charging for a round of drinks and urging the customer to take care of me with a large tip. Other tactics are more elaborate. But monitoring software is now available to track all transactions and detect suspicious patterns. After the installation of the monitoring software, income per restaurant increased by an average of 2,982 a week, $92 a week, knowing they were being monitored. The servers don't only pull back on any unethical practices, but also channel their efforts into, say, prompting customers to have the dessert or a second beer. All right, there are a lot of words that we might be not familiar with. So I want you to please, guys, that for Monday, you identify all the words that you don't know. All right, all the words. Circle of the words that you don't know, and on Monday we will discuss about these words, okay? Solamente les queda de tarea de seleccionar las palabras que no conocen. Si tienen tiempo de buscarla, búsquenla, eso les va a funcionar. Y el lunes vamos a seguir con este reading, guys, para poder aumentar más nuestro vocabulario. Busquen las palabras que no conocen en este momento. ¿Ok? I mean, on weekend, right? No ahorita, sino que durante el fin de semana busquen las palabras que ustedes no conocen y el lunes vamos a discutir acerca de ellas. ¿Ok? So, we will stop right here. Vamos a parar ahorita por el tiempo. Voy a pasar la lista rapidito, guys, y quisiera preguntar si hay un volunteer ahora que se quedara en la sesión 1-1 conmigo, please. A volunteer. Creo que nadie me hace falta ya, ¿verdad? Que pase, todos han pasado. Teacher, sorry, and what page is the... yes. Page 31. Page 31. Okay. Ahorita se la voy a pasar. You're welcome. One moment, please. Page 31. Ok, ahí se los pasé, guys. Voy a pasar la lista, pero quisiera saber si hay alguien voluntario que se quiera quedar al menos unos 5 minutos, guys. Less than 10 minutes in a one-on-one session with me. A volunteer. No volunteers for tonight. Yo, teacher, bye. José, René? Yes. Okay, perfect. We will stay together. Thank you. Thank you so much, Jose. I appreciate it. It's not going to be too much time. Don't worry. Ángel Estefania Marroquín Martínez. No está acá Ángel Estefania. Guys, by the way, espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Take care. We see you on Monday. Y no se les olvide que para ahora hay que entregar las actividades. ¿Ok? Sería toda la unidad 3 de entregarla esta semana. Please. Okay. Antes de la medianoche, please, porque mañana lo mando. Mañana a las 8 lo mando. Please, me lo mandan. Guys, no se les olvide. Si tienen preguntas, me van diciendo. ¿Ok? Teacher, pero toda la unidad 3 sería hasta la tarea 3.9. Fíjese que tiene razón. Creo que aquel día mencionamos hasta qué tarea, ¿verdad? 3.5, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Hasta 3.5. Hasta 3.5. Sí. Hasta la 3.5, sorry. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Okay, guys, so let me go through the attendance list, say present, and turn on the camera. Si tienen preguntas, me avisan, guys. Con those. Cristian José López Pérez. Present. Bye, Cristian. Daniel Arquímedes Florentino García. Present, Luis Almón. Bye-bye, Daniel. Take care. Ángela, Estela Mabel Oriana del Cid. Present, teacher, good night. Good night, take care. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher, good night. Thank you, bye-bye, good night. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Alberto Navarro López. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Present. Thank you, Julio. Bye bye. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Bye bye, Julio. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Bye bye, Luis. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Uy, sorry. Present, teacher. Have a good night. Bye bye, Amilcar. You too. Bye bye. María Dinora Llanes Hernández. Present, teacher. Thank you. Bye bye. Bye, bye. Take care, María Dinora. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Bye bye, Marielos. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Good night. Good night, Vanessa. Take care. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Bye bye, Osvin. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good night. Good night. Take care. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Good night. Good night, Marcos. José René Aguirre Chavarría. Present, teacher. Thank you. Thank you, José René. ¿Cómo está el día de ahora? Cuénteme. Bien. Morido. Estamos bien moridos. Muchas gracias por su tiempo. Y gracias. Y cómo se... bueno, usted no fue el que me dijo que se iba de vacaciones. Era Ezequiel, ya me acordé. Le iba a preguntar por sus vacaciones. Y ya era como que, ay, teacher, ¿por qué me está recordando de eso? Si no tengo, me va a decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No tiene vacaciones? Con suerte, un día o dos. ¿Pero en todo el año? ¿No tiene? ¿O tiene sea, 15 días normalmente? O sea, tengo 30 días acumulados de vacaciones. ¿Y cuándo se los van a dar? Cuando los tenga que ir a rogar y se les dé la gana dármelos. Oh my God, es difícil a veces, ¿verdad? Con las vacaciones y eso que uno de verdad se las merece, pues o sea, son derechos de uno, pero espero que las tenga pronto y se vaya a descansar pronto, René. But okay, René, I want to ask you, how can I help you tonight? If you want to make a practice, a speaking practice, a listening practice, if you have issues with this new topic, I mean, with this topic, is there any practice you would like to make about this topic? Yo vi que tenía la mayoría correctas. ¿Tuvo algún problema al momento de realizar el ejercicio? Solo en poner la tilde en negativo. Ah, el apóstrofe. En shouldn't y en couldn't. Me salían malas y mejor opté de estarle copy-paste hasta para ir haciendo todo. Qué bueno saber eso porque realmente no es mucho el inconveniente. Básicamente es de spelling, ¿verdad? Sí. No, no he tenido dificultad, la verdad. Entonces ahora estamos al 100 con el tema. Sí, lo único que a veces uno se le olvida como la traducción, como es bien similar entre el World, el Show. Entre los tres. No, solo esos dos, porque el Cool, el Cool sé que es de poder, pude, etc. El otro es, el Show es de... De debería, o de vi. De debería, y el otro es de habría. Ajá, o de hubiera, entonces, right? Entonces siempre se me olvida esas dos traducción, por así decirlo. Pero vaya, qué bueno saber eso, porque pues es un tema un poco complicadito, la verdad. Y pues qué bueno saber que ya lo vamos entendiendo, y la verdad es que vimos buenos resultados en la práctica que hicimos. Así que pues, René, muchas gracias. Quisiera preguntarle entonces cómo le podría ayudar. ¿Hay alguna skill que le está costando? Yo sé que ya me había mencionado anteriormente, pero algo, cuénteme, usted tome ventaja de este tiempo. No sé por qué me trabo al pronunciar el would negativo. El wouldn't. 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 Es que a veces le escucho que dice wouldn't o would, como le dijo ahorita. ¿Cómo es realmente? Ajá. Es que probablemente lo que yo le aplico a veces, o en la mayoría de veces digo wouldn't como the flat T. Es una regla de pronunciación de la T. Como por ejemplo cuando usted dice dice como dice como el iris. No. Uy, se me ha ido, permítame. No, ese no es. Flat. No se me viene ningún ejemplo. Qué raro. Ah, pues centrémonos en... Oh, es como water. Como water. Ajá. ¿Se fija? No, usted no dice water, ¿verdad? Usted dice water. Entonces la flat T usted la pronuncia como la R. Ajá. Water. Entonces creo que más o menos ahí viene siendo que al wouldn't. Tal vez no lo pronuncio como el, porque la última, de hecho, déjeme ver. Would. Ajá. La última es una D, entonces yo lo hago como flat D, porque también tenemos el flat D. Entonces yo digo wouldn't, como wouldn't, como la R, wouldn't, ¿ya? Entonces sería wouldn't. Ajá, wouldn't, exactly, wouldn't. ¿Y la otra forma era? Tal vez no hacerlo como muy flat, wouldn't tal vez, pero es mejor decir wouldn't. Ajá, wouldn't. Wouldn't. Sí, mejor porque trago. Fue es wouldn't. Que creo que una es una más británica que la otra. Por eso. Ah, ok. Pero eso básicamente, wouldn't. Ajá. Okay. ¿Me escucha bien, René, o se escucha bastante la lluvia? Yo bien. Sí. Ah, vale. Qué bueno. Sí. Porque hay una gran tormenta ahorita. Aquí. Bueno, aquí no. No sé si puedo hacer una consulta, tal vez usted sabe. Sí, dígame. Para eso estamos acá, dígame. ¿Verdad que antes de fin de mes hay que reportar para seguir el curso, verdad? Sí, si puede hacerlo ahorita, hágalo. Creo que la mayoría de veces le mandan como un recordatorio a todos para que manden una solicitud. Donde usted manda su planilla, creo. No estoy muy segura porque realmente no estoy muy... no tengo mucha información de eso, de administración. Pero sí, si usted quiere... Normalmente se contacta una persona con usted de INSAFORP, ¿verdad? Siempre hay una persona que se contacta, ya sea para mandar la información o lo que sea. A esa persona, no sé si es Catherine la que se está contactando en este curso con usted. Ni idea, no recuerdo. No, me han hablado un montón de personas. Me han hablado varios, no sé. ¿En WhatsApp no? No. Voy a buscar. Espérame. Quiero ver. Bien, yo creo que sí. ¿Alguien que le haya mandado información últimamente o del curso? No sé si era un Luis Bonilla. Luis Bonilla, ah, vaya. Y también una señorita, pero esa, ella sí no la encuentro, no sé. A saber. Luis Bonilla, vaya, por ejemplo, a él le puede preguntar a usted si ya es tiempo, aunque la mayoría de veces les mandan un mensaje a ustedes dejándoles saber de ese formulario que tienen que llenar, o perdón, de una solicitud para deber de estar en el siguiente curso, y lo tienen que hacer a más tardar de un periodo en específico, ¿verdad? Pero lo que puede hacer es preguntarle a Luis Bonilla, y a ver cómo es, pregúntele cómo vamos con ese proceso, dígale, para volver a inscribirse al siguiente curso, qué es lo que tiene que hacer. Vale, de acuerdo. Yo creo que es eso, básicamente, es mandar la solicitud y la planilla, creo, algo así. Ok, gracias. Lo voy a hacer mañana más tardar, espero yo. Sí, porque ya, yo creo que me voy a animar a seguir. Pero sí, lo siento. No te había animado. Ah, ¿cómo así? O sea, sí. O sea, estaba como que no quiero. Lo que me contaba, sí, que se sentía un poco cansadito. Sí, tienes razón. Es de saberse acostumbrar, la verdad. A estar un poco desvelados y de hacer ese esfuerzo. Pero yo lo animo, José. Lo animo que siga, ¿ok? Ya a ver que le va a funcionar mucho. Y créame que hemos tenido buenos resultados con estos chicos que de verdad hemos tenido desde básico 1. Algunos se han ido incorporando poco a poco, pero muy buenos resultados, créame. Personas que han venido desde cero y la verdad se le ve un avance muy bueno. ¿Y todavía están acá? No, sí, la verdad, de hecho, yo no quise empezar en un nivel más avanzado porque tengo más de 10 años de que estuve en un curso. O sea, la base uno la tiene, pero realmente no me acuerdo de todo lo que sería las reglas, las estructuras. Entonces mejor empezar del 1 y acordarse de todo poco a poco. Exacto. No me servía empezar en el 5, por ejemplo, si atrás no me acuerdo de nada. Sí, la verdad que es mejor, la decisión que tomó es la mejor, la verdad. Porque de esta manera usted va a ir practicando las estructuras, José René. Y pues, aunque usted tenga un poco de inglés un poquito más avanzado, pues estas estructuras le va a ayudar. Y como usted dice, si uno no tiene práctica, al final se le va olvidando cositas sencillas, pero es mejor repasarlas. Sí, por eso es lo que más me animo, porque pues sí, hay que aprovechar, porque sí. Si se busca en otros lados, esta oferta que ha ofrecido INSAFORP está bien chido. Y el tiempo también, yo creo que el tiempo que ustedes tienen es bien corto y se acopla bastante a su tiempo, ¿verdad? Por el trabajo. Más o menos, aunque la verdad me gusta, diría que fuese de 1 hora y media. En menos tiempo. Sí, la verdad es que es bien difícil mantenerse más tiempo. Como es intensivo, por eso es así. Ok, pero yo digo que voy a seguir, a ver cuánto dura. Espero que todo sea positivo y diga, voy a durar todo. Pero usted estaba mencionando antes que a partir del otro módulo ya no va a seguir. Fíjese que por el momento es lo que se planea, pues, por la misma situación, pero como le digo, yo siempre he estado casi que con ellos, ya llevo un año pues lastimosamente se ha dado la situación esta, lastimosamente para el curso, ¿verdad? Porque realmente sí ya tengo que descansar un poquito más, ¿verdad? Si no, porque yo siguiera, ¿verdad? Pero créame sí. Que, hay un montón de maestros que son súper buenos, la verdad. Es que el programa es muy bueno, José René. Es muy bueno, la verdad. Créame que a mí me ha gustado en lo personal porque tiene muchas, son bien organizados, tiene muchas cosas que ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque ningún programa va a ser igual que el otro, pero la verdad yo me he sentido muy cómoda como maestra y siento que hemos visto buenos resultados en los estudiantes, ¿verdad? Así que tiene muchas accesibilidades ustedes también como estudiantes. Entonces eso es lo bonito. Ok. Bueno, espero que pero sí. Lo animo a que sí. Oye. Sí, y de verdad muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco muchísimo. Siempre que quiera hacer una práctica, recuérdense que tenemos una semana más. Yo voy a necesitar a personas que se queden conmigo en los 10 minutos. No importa si usted quiere repetirse, podemos practicar lo que usted desee. Le agradezco mucho, René. Lo dejo que se vaya a descansar y gracias por su tiempo hoy. Vaya, está bien, de nada. Bueno, ¿tiene una pregunta o algo más que le pueda ayudar? Si no, dígame. No, ¿seguro? Si no, le pregunto el lunes. Vaya, sí. Ajá. Se queda ahorita otro día. Vaya, pues René, cuídese mucho. Una más. Dígame. Ya desde el lunes, obviamente, me imagino que ya sería la otra unidad, ¿verdad? Quiero ver. Porque ya sería la última semana, ¿no? Sí, la unidad 4. Okay. Ya la otra semana sería nada más la unidad 4. Exacto. Ah, va. Ah, pues ajá. Como para empezar a repasarlo un poquito. Por eso. Ah, pues sí, eso sí. Sería. Bueno, José, que tenga una excelente noche. Entonces, cuídese. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Bye. Take care. Bye.